volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelta, porque no le cabe ninguna. Carpincho volvió a su casa. Compañeros, ¿cómo están? Bueno, acá estamos un poco confundidos con el Carpincho, me pregunta, che, ¿qué va a cambiar con la vida? Mira, justo recién me llamó un amigazo también, Gabriel Fernández, de Radio Gráfica, y le dije lo que tenía pensado para compartirles a ustedes, que estaba justo hablando con el Carpincho. Justo el Carpincho me pregunta, che, Julián, ¿qué pasa con esto? Y Gabriel me dice, ¿te puedo llamar? Y me llamó. Y bueno, más o menos comparto con todos, con el Igualar, acá en el taller, ¿eh? Acá estamos tratando de explicar. Mucha gente, lamentablemente, producto de distintas razones, por ejemplo, la prensa funcional al poder, etcétera, etcétera, mucha gente está confundida y no debería ser así, ¿no? Por ahí ve a Milei que decía, nosotros vamos a sanear el Banco Central. Y ahora sale el subtítulo en la televisión que dice que le van a entregar los pasivos del Banco Central al Tesoro. Y capaz que la gente no entiende ni lo que es el pasivo del Banco Central, ni lo que es el Tesoro, ni lo que significa sanear. Y nadie dice, ah, bueno, está buenísimo. Bueno, vamos a analizar un poquito varias cuestiones. Por un lado, voy a repetir brevemente algo que tiene que ver con las mentiras, ¿no? Acá me dicen que hable más fuerte. Bueno, algo que tiene que ver con las mentiras que se estuvieron dando hasta el momento. Primero, que es mentira lo del déficit fiscal, ¿no es cierto? Lo que anularon el déficit fiscal. Esto estaba claro porque nosotros veníamos hablando de que bajar abruptamente el gasto público en cualquier situación va a generar una foto de mejora, pero al bajar el gasto público, la inversión del Estado, lo que se achica es el nivel de actividad de la economía, y si se achica el nivel de actividad de la economía, lo que viene después es una contracción de la recaudación del Estado. Además de eso, eliminaron los impuestos al comercio exterior, eliminaron los impuestos a las grandes corporaciones, eliminaron los impuestos a las bases imponibles altas. Entonces, con todo eso, la recaudación va a caer todavía más. Es mentira lo del déficit fiscal cero. Luego, el tema de haber eliminado con la inflación. Bueno, por ahí, Milei puede decir que la bajó del 17.000% al 0%, pero es tanto mentira uno como el otro. Lo que sí hicieron fue, por un lado, dejar el dólar quieto, esto fue favorable a los capitales financieros que tenían sus colocaciones en pesos, y después, obviamente, para recomprar dólares necesitan que el precio del dólar no suba, y por otro lado, empobreciendo al conjunto del pueblo. Le sacaron los impuestos a los ricos y la estructura del Estado tiene que ser mantenida, aún habiendo recortado, no sé, 15, 20%, aún habiendo recortado. Hay que mantener al Estado. Y si los impuestos no lo pagan los ricos, ¿quién lo van a pagar? No los ricos, el conjunto del pueblo. Por lo tanto, eso también genera un empobrecimiento que se traduce en un menor nivel de consumo, en menor nivel de demanda, y entonces hace que ninguna empresa, que ningún comercio, que ningún negocio pueda subir los precios. ¿Sí? Dos determinantes de la inflación, que son la inflación cambiaria y la inflación de demanda, quedan reducidos a su mínima expresión. O sea que también es mentira lo que dicen. Bueno, y ahora, claro, con esto de la ley de bases y principios para la venta de la patria, lo que a mí más me preocupa, como me pregunta hace un ratito Gabriel Fernández, Julián, ¿qué es lo que más te preocupa del futuro? ¿Hay algo reversible? Y lo que tiene que ver con el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones del exterior, lo que tiene que ver es, por un lado, la no obligatoriedad para declarar la proveniencia de los capitales, es decir, puede venir de cualquier negocio,
muchas negocios, es decir, santo o no santo, como se dice también. Bueno, por un lado eso, pero por otro lado es la entrega de la patria, la venta de todas las empresas, la entrega de todos los recursos de nuestra tan rica nación a corporaciones transnacionales del exterior. Lo que van a hacer es robarnos, literalmente. ¿Se entiende lo que es robar? Bueno, ¿y robar lo entiende todo el mundo? Bueno, robarnos todos los recursos y también las empresas productivas, las empresas que serían un negocio para nosotros, para el pueblo argentino, como por ejemplo la ARSAT, nuestro desarrollo en la industria satelital, nuestro desarrollo en la industria del conocimiento, nuestro desarrollo en las exploraciones de petróleo, todos los recursos, todas las empresas. El anhelo que tienen es venir a robarnos absolutamente todo y luego, en libertad total, libremente y cantando viva la libertad, fugar los dólares del país. Ahora, esto es reversible. Con el régimen de incentivo a las inversiones y toda esa cosa, va a los tribunales del CIADI, es decir, tribunales externos que favorecen en cualquier contienda entre una empresa y una nación, obviamente favorecen a los que son amigos, o sea, a las propias empresas. A los que representan, exactamente. Entonces, lo que se produciría allí es que por 30 años, o sea, el futuro del país, ¿sí?, estaríamos regalando absolutamente todo, y eso sí sería irreversible. Entonces, sería transformar una patria, una nación, un país, con todos los problemas que pueda tener, en un territorio destinado al usufructo de las corporaciones transnacionales económicas y financieras, el poder real del mundo. Bueno, esto es lo único que a mí me generaría una esperanza, es que en el medio pueda detenerse la venta, la entrega de las empresas, es decir, que haya movilizaciones en todos lados que impidan la entrega de cada una, de todas y de cada una de las empresas y los recursos a las corporaciones internacionales, porque si no las perdemos para siempre. 30 años es para siempre. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, lo que tenía que ver con este disfraz, ¿no?, de reforma monetaria, de que ahora viene la etapa, bueno, reforma monetaria significaría que ahora viene, ¿cómo lo llama el presidente? Dice dolarización natural. O sea que él lo que dice es que va a abrir una libertad para utilizar todas las monedas al mismo tiempo en la Argentina, y que la gente en esa libertad total va a elegir naturalmente el dólar, ¿no? Entonces, ahora, claro, lo que viene con esto, obviamente detrás de esta cuestión va a venir, por supuesto, una fuerte devaluación, porque, a ver, los capitales financieros tienen su plata puesta en pesos en operaciones de capitalización. Por ejemplo, en plazo fijo, por ejemplo, en bonos, ¿no?, a plazo, con alta tasa de interés, en pesos. Y eso después lo que van a hacer es volver a comprar dólares. Cuando terminen de dolarizar sus carteras, es decir, estos montos de dinero colocados, cuando terminen de dolarizar sus carteras y cuando, claro, se van, sí, se las toman. Bueno, cuando terminen de dolarizar sus carteras y se las tomen, se vayan con estos dólares, y además los agroexportadores digan, bueno, ahora es el momento de subir el dólar, es el momento de subir, bueno, todo va a generar una fuerte devaluación. Entonces la gente que dice, ay, miren cómo estoy compitiendo con mis pesos, pero cuando se empiecen a producir las devaluaciones que impulsa el poder real del mundo, donde está concentrado el poder de las corporaciones transnacionales, ahí lo que va, claro, el poder, lo que va a pasar es que en esa libertad, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a querer tener pesos o dólares?
y no hace falta pensar mucho, ¿no es cierto? Como cuando salimos de la convertibilidad, que se produjo una devaluación del 200%, 300%, porque el dólar saltó de 1.4. Cuando se produjo una devaluación del 300% en muy brevemente, la gente que quería tener pesos o dólares, si no sabías cuál era el techo, podía ser presumible que esto tenía un techo porque la extrema pobreza, el elevado desempleo, etcétera, etcétera, iban a generar una inflación no tan elevada, y bueno, más o menos fue lo que pasó. Pero en ese momento, en ese tembladeral, ¿qué querés tener en tu billetera? ¿Pesos o dólares? Y bueno, eso no es natural, eso es producto de un robo, un saqueo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, por un lado todo esto, y viene bien recordar con esto de que se viene el plan de dolarización, que nosotros íbamos camino a la desdolarización. El mundo. El mundo, que es un mundo, un nuevo mundo multipolar y multimonedas, en una ubicación inteligente y estratégica en este nuevo mundo multipolar y multimonedas, íbamos camino hacia la desdolarización de todo nuestro comercio exterior, prácticamente, por un lado, con el BRICS, más Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Irán y Argentina, es decir, el 50% de la población del mundo y el 40% del producto global, es decir, la desdolarización de nuestro comercio exterior, sumado a eso el UNASUR, ¿no?, lo que tiene que ver con nuestra región. Bueno, íbamos camino hacia una desdolarización en una inserción inteligente y estratégica en un nuevo mundo multipolar y multimonedas que se va a transformar, fíjense qué paradójico y qué triste, que se va a transformar según el plan de gobierno, ojalá que sea interrumpido antes, ¿no?, en una dolarización que significa un sometimiento a Estados Unidos de Norteamérica que... paradójicamente, vuelvo a decir la misma definición, es un imperio en decadencia. Entonces, en este nuevo mundo multipolar y multimonedas, en vez de desdolarizar el comercio exterior y generar un desarrollo de la industria anclada a la extracción de recursos, lo que vamos a tener, según el plan de gobierno, es la entrega de todos los recursos hacia un modelo extractivista que es negocio para solamente unas pocas empresas corporativas extranjeras, que van luego a fugar nuestras riquezas y nuestros dólares libremente, en total libertad y cantando Viva la Libertad. Así que a esto, perdónenme que lo diga de esta forma, hay que interrumpirlo movilizándonos. Saludemos a Sergio. No, ¿qué tal? No, me gustaría que explicaras también lo que nos perdimos y que los países están protegiendo sus monedas para poder comerciar en otra moneda que no sea los dólares, y nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario. Sí, claro, de hecho en uno de los proyectos de Lula que tiene que ver con esto que a lo que refiere Sergio es la creación de un banco regional del sur. Entonces, ¿para qué? Para que en el UNASUR, protegiendo cada moneda de cada país, existe una moneda que sea utilizada para el intercambio, tanto de productos como de servicios, lo cual incluye también al turismo. ¿Qué significa? Que para viajar a México, a Colombia o a Perú, ya no necesites comprar dólares, porque va a ser todo con esta, a través de una moneda de intercambio regional. Era el proyecto de Chávez, Néstor. Fuerte, 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 fuerte. Era el proyecto de Chávez, de Néstor, de la UNASUR, la moneda y el Banco del Sur, ¿te acordás? El Banco Regional del Sur, exactamente. Entonces, bueno, con todo esto tenemos dos futuros posibles. Lamentablemente este gobierno, vuelvo a explicar algo que muchas veces lo he dicho y que nunca está de más repetirlo, esto no es un gobierno, estos son empleados de las corporaciones. ¿Se acuerdan cuando Miriam Bregman dijo, vos que más que león sos el gatito mimoso de las corporaciones? Bueno, estos son directamente empleados de las corporaciones que nos quieren venir a robar absolutamente todo. Eso es lo que son, no son un gobierno
que representa al pueblo, un gobierno que tiene una ideología más cerca o más lejos que la nuestra. No, son directamente empleados de las corporaciones extranjeras que nos quieren venir a robar. Esto es lo que tiene que tener, lo que tiene que quedar claro y lo que tenemos que impedir. Y eso se impide con la gente en la calle y también presionando a los políticos que se supone que nos tienen que representar a nosotros. En vez de ser cobardes, para que en vez de ser cobardes, acomodaticios y coimeros, y cipayos en consecuencia, que representen los intereses del pueblo. Preguntan, ¿y por qué los gobernadores están apoyando? Porque los gobernadores, si paran obras y si empeoran la situación de sus provincias, los habitantes de las provincias que lo votaron los van a prender fuego a ellos. Y son tan cobardes, mediocres y estúpidos que por una cuestión de cortísimo plazo, frente a la extorsión de este gobierno, de Milei, Caputo, Sturzenegger y Bullrich, que le dicen, si vos votás a favor te doy la plata y si no, no, tienen tanto miedo que dicen, ay bueno, dame la platita, yo te voto, después veo qué pasa. Pero el después veo qué pasa es entregar al país para siempre. Entonces, por eso digo, perdón por la expresión, por la utilización de adjetivos, pero me parece que están bien utilizados, creo yo. Por eso dije, mediocres, estúpidos y cobardes. Ladrones, esos son. Y traidores a la patria. Y te voy a decir una cosa. Esta justicia que hoy los apaña, porque los apaña, no nos olvidemos que dos de los miembros de la Suprema Corte de Justicia fueron puestos por un prófugo de la justicia argentina, digamos, fueron propuestos a Macri, y eran los abogados de Clarín. Estos cipayos que están en la justicia, que hoy apañan a estos otros cipayos, en cualquier momento, porque se traicionan entre ellos, se les van a dar vuelta. Más temprano que tarde, los mismos que hoy los apañan, los van a juzgar. Acordate lo que yo te digo. Después vendrán otros en esta Argentina cíclica de ciclos perversos, como dice el profesor. Pero ojo que estos traidores a la patria, estos van a ser juzgados por lo mismo que los van a traicionar. Acordate lo que yo te digo. Bueno, acá tenemos el aporte de la Fundación Igualar. Abrazo, chicos. No, quería preguntarle a Sergio que en algún momento, lo que contábamos hace un rato, saludo a querido Sergio, a toda la gente ahí de Igualar, y ¿sabes qué? Me gustaría que pregunte si la gente sabe que se aprobó la ley bases. Hay un montón de gente que no lo sabe. Con el tema de que estamos todos con la cabeza en Loan, nos pasan los elefantes por el bazar, ¿viste? Yo mañana los invito a todos que voy a estar en Morón, en la Plaza de Morón, vamos a hacer una radio abierta, y ahí también voy a preguntar, y justamente es eso lo que les voy a preguntar, pero escuchame una cosa, no sé si preguntarle, porque viste que yo les pregunto y no saben qué es la ley base, y no saben qué contiene. Entonces yo diría, voy a perder tiempo preguntándoles qué es, que se aprobó. ¿Qué se aprobó? Bueno, no sé qué se aprobó. Así que no sé si esa sería la pregunta. Lamento decirte, porque no saben lo que es. Es terrible. Tal cual. Aparte, Sergio, cuando hablaba el presidente de la Cámara y decía, no, la insistencia para la ta, 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 la no insistencia, ninguno de los que lo estábamos escuchando, y nosotros se supone que entendemos un poquito más por nuestra profesión o por lo que hemos trabajado en estas redes, no, yo no entendía nada. Tuve que ir al Google, al señor Google, y decir que la existencia no es, o sea, es a propósito. Es a propósito. Yo, gracias al profesor, lo digo siempre, conocí a Paulo Freire. Paulo Freire, al respecto de la educación, decía, pero bueno, él comparaba la educación y la política más o menos con lo mismo, una derivada de la otra, decía que generan apatía, despolitización y crean contextos como la posverdad. Ya lo decía en el 70. Esto es lo que hicieron con las personas. Nos confundieron que cuando ellos hablan de política, hablan de bien. Y cuando nosotros hablamos desde los movimientos populares, adoctrinamos.
Y eso, a pesar de que yo pienso que la batalla cultural ni se gana ni se pierde, sino que se quita, me pego un corto, bueno, pero digo, esta batalla cultural que ellos dicen que ganaron, no la ganaron, están en ese en este proceso de que crearon apatía y despolitizaron, y nosotros, que no somos adeptos a un régimen, como los que votaron inconscientemente y sin saber, por fe o por odio y yo qué sé cuánto, implantados por los medios de comunicación a este perverso, bueno, nosotros que no somos adeptos ni queremos un régimen, queremos un gobierno del pueblo, entonces vamos a tener que hacer lo que sabemos hacer, que es ahora, después de haber militado en las redes, salir a las calles a militar con información y formación y con conceptos claros y aclarar esta perversidad, esta posverdad, estas mentiras, estos implantes y prepararnos, por supuesto, para lo siguiente que viene, que es la inteligencia artificial, porque ahí nos van a ganar también. Así que no podemos quedar atrás ahora, tenemos que prepararnos en todo sentido, redes, militar el territorio, conocer la inteligencia artificial, porque ellos ya la están conociendo, saber manejarla, poner detectores de video, de todas estas cosas. Yo estoy aprendiendo un poco de eso, que detectan lo que es generado por la IA y lo que no, pero sobre todo, perdón, politizar en las redes. Muy bien, gracias.